Autoridades, señoras y señores, el Cabildo Insular de Tenerife ha tenido la generosidad, para mí invalorable, y para lo que soy incapaz de expresar en cuatro palabras, la generosidad de proporcionarme la oportunidad en la apertura de estas jornadas importantísimas en la isla y para Canarias, la generosidad de permitirme pronunciar unas palabras y llevar a cabo una breve y rápida descripción de acontecimientos que ha vivido la isla en estas materias. Generosidad que quiero interpretar no es hacia quien tiene la oportunidad y el privilegio de dirigirles la palabra ahora, sino generosidad de reconocimiento a la actitud de los 31 alcaldes que tenía la isla en los años 83, 84, 85, los centenares de concejales de todas las fuerzas políticas que aprobaron en todos los ayuntamientos y en el Cabildo Insular de Tenerife por unanimidad unas decisiones vinculadas a unos convenios que relacionarían bilateralmente cada uno de los ayuntamientos con el Cabildo Insular y posibilitó el que se pusiera en marcha ese plan que hemos tenido la oportunidad de ver en estas escenas. Luego yo reitero mi reconocimiento a la institución Cabildo Insular, al señorío que manifiesta de homenaje en esta puesta en marcha de esta jornada, precisamente a centenares de cargos públicos y de movimientos vecinales preocupados por la situación que se vivía. Así pues, señor presidente y señor consejero, muchísimas gracias, mi reconocimiento, desde luego, humano más sencillo y sincero. Pero desde luego, situémonos en el túnel del tiempo, porque este vídeo se grabó a comienzos del 85, ha transcurrido ya 30 y algo más de años, pero situémonos en la década de los 70 y en la de los 80. Transición política, complejidad social, apertura hacia un país democrático, instituciones a finales de los 70 que aún no habían sido elegidas por la ciudadanía, puesta en marcha de las primeras corporaciones democráticas y en aquel ambiente la isla de Tenerife con más de 200 vertederos, algunos lo cifraban en 240, un ingeniero que intervino ha mencionado el número de 220, que es una cifra colosal para la superficie que nosotros tenemos, para la superficie de nuestra querida isla. Y complejidad institucional a la que no me voy a referir, pero que muchos tenemos grabado. ¿Cómo era la isla desde esa perspectiva antes de la puesta en marcha del PIRS, acrónimo que se convirtió en una nomenclatura muy común? Ha hecho referencia el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, sin utilizar ese término, ha referido al Palmetum, pero en aquella época era un lugar donde 13 municipios de la isla depositaban sus basuras, terminología del momento, la estoy usando porque terminología de aquel momento, como repito, he vuelto hacia atrás, y en la isla 13 municipios, aquí en Santa Cruz de Tenerife, a cuatro pasos de esta fabulosa instalación en la que nos encontramos, estaba el lazareto, lo digo entre comillas, así se le conocía. Y la situación era muy compleja. Pero el único tratamiento que se desarrollaba en Tenerife a comienzos de los 80 consistía en la acumulación de residuos más o menos controlada, como digo, de diferentes vertederos de ámbito municipal sobre el que los demás destacaba el lazareto en Santa Cruz de Tenerife. El lazareto planteaba graves problemas al tratarse de un gran espigón desarrollado sobre terrenos ganados al mar, con una altura superior a comienzos de los años 80, una altura, digamos, de basura, de unos 40 metros, que se encontraba constantemente socavado en su base por la acción del mar. A ello habría que añadir el agravamiento derivado de la falta de un verdadero control técnico en lo que se refiere a la impermeabilización de la masa que se iba acumulando,
con el consiguiente peligro de vertidos de lixiviados al mar, así como por problemas relacionados con la producción de metano en la descomposición de basuras ante la inexistencia de un sistema de evacuación de gases. Ese era el panorama. Al lazareto, repito, hay que añadirle más de 200 vertederos en Guaza, en la Punta del Hidalgo, en Tamaimo. Estoy mencionando, para aquellas personas que no residen en Tenerife, les indico, estoy mencionando puntos distintos en la geografía insular. El Cabildo Insular de Tenerife siempre se caracterizó por ser una institución que miraba a la isla como un todo. Y como consecuencia de ello, la institución dio un paso al frente, adoptó el acuerdo de subrogar competencias municipales referidas al tratamiento de residuos sólidos en una sesión que se celebró el 28 de enero de 1983. Se firmaron convenios con los 31 municipios y concretamente, lo he releído en estos días, un modelo de convenio se recoge en una de sus estipulaciones, en la estipulación 4C, que el Cabildo Insular de Tenerife y los 31 municipios de la isla aceptaban una cooperación conjunta para la prestación del servicio de tratamiento de residuos sólidos. Y decía textualmente esa estipulación 4C. Los ayuntamientos se comprometen a clausurar desde la entrada en funcionamiento del servicio todo vertedero calificado de clandestino y a colaborar con el Cabildo para evitar la instalación de nuevos vertederos de ese carácter existentes o los que se pretendan instalar en los respectivos términos municipales. En otra estipulación, en la 4B, los ayuntamientos se comprometen a no autorizar otros vertederos que no sean necesarios para la prestación del servicio. Y ello condujo a crear un plan insular de eliminación, clausura y tratamiento de esos 200 y pico vertederos de basura. Transcurrido el tiempo, se realizaron trabajos de muy distintas características. En el año 2003 se puso en marcha la primera celda de vertido. En el 2007 la primera fase de la planta de reciclaje. Recogidas selectivas en el año 94 de vidrio. En el año 2003 de envases ligeros, de cartón con posterioridad, puntos limpios, etc. Y así el Cabildo Insular de Tenerife también diseñó con posterioridad un plan territorial especial de ordenación de residuos de la isla de Tenerife. Y hoy nos encontramos en que esto es el pasado. Un pasado que ahí está, con unas características que todos estamos en condiciones de evaluar. Pero permítanme unos minutos de consideración ante el número relevante de técnicos y de responsables institucionales que aquí se encuentran, y de personal universitario, investigadores, que les haga algunas consideraciones desde esta perspectiva personal, derivado también de haber formado parte a lo largo de decenas de años, de las dos decenas de años últimos, de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados. ¿Cuál es el futuro? Y el futuro está vinculado, a como ha dicho el señor Balbuena, el consejero del Cabildo Insular, a la economía circular. La gestión de los residuos sólidos se tendrá que vincular en este futuro, ya hemos terminado una etapa como institución, ¿cuál es la etapa próxima? Y me quiero centrar en lo que ha sido los tres últimos meses del año pasado, del 2015. El año 2015, desde mi perspectiva personal, ha sido muy importante en España para sentar las bases de lo que será la gestión sostenible de los residuos y para iniciar el tránsito de una economía lineal que hemos tenido hasta ahora, basada fundamentalmente en extraer recursos, hacia otra economía, una economía circular cuyo objetivo final tiene que ser
el establecimiento de un sistema productivo y de consumo eficiente en el uso de los recursos. Y se produjeron en los tres últimos meses, en el trienio último del año pasado, tres grandes hechos, los califico así, de grandes hechos en nuestro país para la determinación de lo que se ha de hacer en los años próximos. En primer lugar, en octubre del año pasado, repito, el Pleno del Senado español, donde están representadas las instituciones autonómicas, aprobó por unanimidad los trabajos de una ponencia que duró todo el año 2015, una ponencia dedicada al estudio para la evaluación de diversos aspectos en materia de residuos y el análisis de los objetivos cumplidos y de la estrategia a seguir en el marco de la Unión Europea. En noviembre se publicó el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, elaborado por el Gobierno de España. Y en tercer lugar, en diciembre, el nuevo paquete de economía circular fue presentado por la Comisión Europea. En materia de tratamiento de residuos municipales, todos sabemos cuál es la normativa actual, que tiene establecido como objetivo un reciclado del 50% para el año 2020. En cuanto al vertido, el objetivo normativo existente en la actualidad es del 35% de la cantidad total de residuos municipales biodegradables generados en 1995, cara al 31 de julio del 2016. Tuve la oportunidad de ser ponente en el Congreso de los Diputados de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, que traspuso la Directiva 2008/98. Y en ella, junto con el trabajo que realizó la Cámara Senado, pude hacer un seguimiento de los trabajos, están en la página web del Senado, los trabajos que realizó la ponencia de estudios sobre residuos, que se aprobó, lo reitero, en octubre, en el Pleno, en octubre del año pasado. Y desde luego, el documento no podemos dejar de olvidar, porque nos mandata a todos, si creemos en la vida parlamentaria, que creemos los demócratas, obviamente. El documento parte de la idea del binomio residuo-recurso, en la línea con los principios, como he dicho, de la economía circular. Las líneas fundamentales de las conclusiones del documento señalan que es imprescindible emprender desde todas las administraciones unas políticas activas y efectivas sobre prevención. Y lo están haciendo las administraciones de la isla de Tenerife, Cabildo y la mayor parte de los ayuntamientos con el apoyo del Gobierno de la comunidad. Asimismo, la gestión de los residuos en España, dice el documento, debe ser una política prioritaria para el conjunto de las administraciones. Aquí se ha expresado por los intervinientes, las autoridades intervinientes precedentes, desde luego, a esta intervención. También es preciso abordar con decisión la fiscalidad de los residuos, asignatura importante, caminando hacia sistemas de pago por generación con tasas municipales de residuos transparentes que reflejan el coste real de la gestión, que deben reflejar el coste real de la gestión. Señala el documento que se ha de prestar atención a la responsabilidad ampliada del productor que se ha desarrollado a través de los sistemas integrados de gestión cuyo funcionamiento y control ha de ser mejorado. Se hace hincapié en desarrollar acciones en materia de avanzar en la, digámoslo entrecomilladamente, segunda vida de bienes y residuos con fomento del mercado de segunda mano, etcétera, etcétera. Eso por lo que se refiere al documento aprobado por el Senado. En noviembre, el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos para el periodo de tiempo 2022, tiene una serie de consideraciones, o sea, el PEMAR, que yo creo que son mejorables en un futuro. Y concretamente, a pesar de que ya se conocían las líneas generales del nuevo paquete de economía circular de la Comisión Europea, que precisamente se publicó en el mes siguiente, en el mes de diciembre, el plan gubernamental,
está enfocado únicamente en la gestión de los residuos. Por cierto, algunas comunidades autónomas ya han legislado en la dirección del fomento de la economía circular. El plan se centra en la pretensión de conseguir los objetivos de reciclado de 2020 que marcó o que marca la Unión Europea y en dar por perdido el cumplimiento de las obligaciones europeas sobre el vertido de residuos biodegradables en el 2016. Y son otras muchas las consideraciones que podría hacer, que obviamente no es el momento. Y diciembre, ya el último mes del año pasado, el paquete de economía circular desde la perspectiva de la Unión Europea. El 2 de diciembre del año pasado, la Comisión ha puesto sobre la mesa un nuevo documento que denomina Plan Europeo de Acción para la Economía Circular, titulado Cerrar el Círculo. El desarrollo del paquete de economía circular va más allá, tanto en tiempo como en objetivo, de lo que está actualmente establecido en las actuales directivas europeas, dado que se extiende hasta el año 2030 con objetivos más estrictos en materia de reciclado y eliminación de residuos y actuaciones concretas en estos campos y en materia de producción. Por cierto, de acuerdo con el anexo de la comunicación principal, se puede sistematizar las acciones programadas en los campos diferenciados, en producción, en consumo, en gestión de residuos, en mercado para materias primas secundarias, en acción sectorial, en innovación e inversiones y control. Y son, repito, la revisión de directivas comunitarias que se está produciendo y se va a seguir produciendo, cómo van a integrarse plenamente en una mejora de la cooperación contra el transporte ilícito de residuos, iniciativas como la valorización energética, buenas prácticas en los sistemas de recogida, etcétera, etcétera. Estos tres meses a los que he hecho referencia, estas tres líneas ponen de manifiesto o han puesto de manifiesto la preocupación en distintos niveles, por un lado de las Cortes Generales Españolas, por otro lado del Gobierno de España y por otro lado, y consiguientemente dentro de él, los gobiernos de las comunidades autónomas y por último, la preocupación de la maquinaria de la Comisión Europea. Luego, estas son unas jornadas idóneas para avanzar en todos y cada uno de estos temas, para hacer llegar a nuestros conciudadanos preocupaciones, actitudes y posiciones. Y por ello, mi satisfacción como ciudadano que reside en la isla de Tenerife, como canario, mi satisfacción por la actitud del Cabildo Insular de Tenerife, que sigue en una línea de modernización de actitudes medioambientales en las que esta isla ha sido, desde luego, bastante pionera a lo largo de los años. Por ello, reitero mi agradecimiento personal, porque aquí, al posibilitarme esta intervención, y vuelvo a la economía circular, vuelvo al punto de partida, lo que estamos haciendo es homenajeando a aquellos alcaldes, a aquellos primeros alcaldes democráticos de la transición, hoy la mayor parte de ellos jubilados, que con una visión generosa se despojaron a veces de aquel ámbito competencial que a veces quienes ocupamos cargos públicos intentamos preservar como algo patrimonial, lo transfirieron al Cabildo Insular, vieron la isla como un todo y transcurridos 30 años, aquellos se pueden sentir satisfechos, esos cargos a los que yo aquí estoy representando en estos momentos. Pero además, mirando hacia adelante,
Y el futuro es colosalmente sugestivo. Por eso reitero, enhorabuena al Cabildo Insular, enhorabuena a todos ustedes que ejercen desde distintos ámbitos acciones profesionales que desde luego coadyuvan a un mantenimiento de una gestión sostenible que es la que siempre ha preocupado a nuestra institución. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias por la generosidad de haber prestado atención a estas palabras de Silvanada.